Mi nombre es Indiana Jovelki Romero Florián y soy química farmacéutica. Infancia que yo recuerdo, lo poco que recuerdo, me recuerdo feliz. Entonces, creo que yo la disfruté, jugaba mucho, me gustaba jugar mucho, creo que era una niña muy sociable, aunque siempre me ha gustado estar con la gente adulta. O sea, no hablaba, pero o sea, me gustaba estar entre los adultos, aunque siempre me corrían, pues, pero el punto es que creo que sí fue muy feliz. Quería estudiar medicina, quería ser doctora. O sea, mi idea vaga era como que salvar vidas, pero hasta hoy en día entendí la manera en que Dios quería que yo salvara vidas. Bueno, estudié química farmacéutica. Al principio nada, porque me metí en la universidad. Yo quería estudiar medicina, pero no quería estudiar en cualquier universidad. Yo quería graduarme de la UNAM Managua. Entonces, cuando hice el examen, no clasifiqué, pero sí clasifiqué en cualquier otra carrera. Y en mi idea vaga era como que química farmacéutica se relacionaba mucho. Me metí ahí, o sea, a estudiar eso y después me enamoré como en segundo año, me gustó y porque me gusta la química, me gustan cosas así de análisis y lo disfruté y como que me quedé ahí y me gusta, es lo que me apasiona hoy en día. Bueno, además de mi trabajo ahorita, que soy regente de una distribuidora, en mis tiempos, por ejemplo, después del trabajo, tengo ayudo en un programa que se llama Vida Católica, que es como orientación, una catequesis a jóvenes, y lo disfruto mucho. Y los fines de semana, además de salir con familia, amigos, también me dedico a la pastoral juvenil de mi parroquia. Entonces, casi todo, desde los 12 años, me gustó involucrarme mucho, o sea, en la parte religiosa, por así decirlo, de mi fe católica, en ayudar a otros, aprender mucho, leer mucho acerca de eso, porque creo yo que si no estudias lo que te apasiona, va a venir cualquier persona y te va a decir, Dios nunca existió y vos te lo vas a creer. Entonces yo comencé a estudiar para reafirmar mi fe, no por lo que me dijera mi abuelita, mi mamá, mi papá, sino que yo creer en algo que sintiera yo que conociera. Y a partir de ahí me gustó enseñar a otros lo poco que aprendí. Bueno, en sí la palabra de Dios, tal vez parte de mi testimonio. Como te decía anteriormente, desde los 12 años en la parte de catequesis, así parroquial, trabajé con niños que se preparaban para dar su primera comunión. Después primera comunión, después fue confirmación, después ya trabajé con jóvenes, que estoy actualmente en pastoral juvenil y en este proyecto de vida católica. Me encantan lo de las misiones, entonces llevarle la palabra de Dios a otro en el sentido de testimonio, ¿sí? Que lo poco que he aprendido, lo poco que me han enseñado, lo poco que he descubierto de Dios y de su amor infinito por nosotros, en compartirlo a los demás. Siento que estoy colaborando un poco en su comunicación con Dios. Muchas veces nos confundimos, bueno, si vos no orás mucho, vos no te comunicas con Dios. Si vos no, a ver, si vos no vas a la iglesia, no te estás comunicando con Dios. Y la comunicación con Dios, si vos no estás acostumbrado a hacerlo, es difícil, es como que quieras cambiar a una persona de la noche a la mañana, no se puede. Pero entonces creo que yo soy como un puente, ¿sabes? Entre lo poco que conoces de Dios, lo poco que conocen los jóvenes de Dios y de cómo tratarlo, y a enseñarles un poco de que sí te puedes comunicar con Dios a tu manera. Claro, con mucho respeto, con mucho amor, pero sí, no es un Dios lejano. Entonces esa es mi idea de transmitirles a otras personas, de que Dios no es un Dios lejano, ni un Dios que hay que tenerle miedo, sino que un Dios cercano que quiere acercarse a nosotros
Y también la idea de que la Iglesia Católica es muy, o sea, que restringe muchas cosas, y no es así. Lo que pasa es que lo entendemos mal o lo entendemos a nuestra conveniencia. Y entonces, me gusta que los chicos aprendan eso, que después lo vivan, que lo hagan vida y que lo puedan hacer parte de su vida para que en un futuro puedan ser buenos hombres, buenas mujeres y puedan tomar buenas decisiones. Comenzó de que andaban buscando una catequista, no recuerdo ahorita, no sé cómo llegué, yo creo que todo es, no son coincidencias, son diocidencias. Y cuando llegué, me enamoré completamente, porque además de hacer lo que me gusta, o sea, miré la necesidad de muchos chicos. Miré la necesidad de muchos chicos y yo dije, yo me puse a pensar, yo puedo ayudar aquí. O sea, y si no ayudo, voy a buscar la manera de cómo ayudar, de cómo entrar. Porque habemos personas que se nos hace muy, muy fácil, a veces muy difícil, y todas las personas pensamos de manera diferente. Pero ya gracias a Dios encontré la manera de llegarles a estos chicos y de que entendieran de que no se trataba de una catequesis común y corriente, sino de una catequesis que te iba a dar la posibilidad de en tu mundo, de tu vida personal, en los círculos que vos te puedes relacionar, pudieras tener una comunicación con Dios. Diocidencia es que Dios siempre va a estar presente en tu vida, en todo lo que hagas. Te puedes decir, ¡ay, te encontré aquí! ¡Qué coincidencia! Estaba pensando en vos. Y para mí la diocidencia es como que te encontré aquí porque Dios quiso que te encontrara. Sí, he pensado en salirme. No porque quiera, me quiero salir. No, sino que a veces por mis compromisos laborales, por mis compromisos, por otros compromisos, incluso familiares, personales. Entonces chocan y a mí lo que menos me gusta es quedar mal en mis compromisos. Entonces, por esa parte he salido. Pero si a mí me preguntará, mira, ¿ya no quieres seguir ahí trabajando? No, pues yo la verdad he pensado que cuando pueda, hasta donde dé, y si Dios quiere que esté ahí, pues ahí voy a estar. Yo creo que parte de lo que soy hoy se debe mucho a mi familia, porque mi mamá es una persona muy devota, muy piadosa, colabora mucho en la iglesia. Entonces, vos sabes, vos vas viendo esos ejemplos tuyos. Y a pesar de que mi hermana igual lo ve, pero no lo practica de esa manera como yo, pues. Entonces creo que también influye mucho tu personalidad. Entonces, de ver a mi mamá así como es y cómo colabora, entonces eso me gustó y yo empecé a probarlo. Es como cuando decís, no creo que me guste. Pero no lo probás, no te vas a dar nunca cuenta si te gustaba o no te gustaba. Entonces yo probé de eso, vi que lo pude hacer, que lo hacía muy bien con ayuda de Dios y por eso lo estoy haciendo. Me gusta ver que los chicos, en este caso, o las personas, entienden el mensaje, lo captan, se dan cuenta de que bárbaro, Dios existe, o puedo hacerlo de esta manera, no estoy tan perdido, o la verdad que hay otra oportunidad para mí, puedo hacer mejor las cosas. Entonces ese sentimiento de que te transmiten las otras personas de que han logrado mejorar en algún aspecto de su vida es como reconfortante, es como que tu premio, tu mérito. No que te digan que lo estás haciendo bien o que lo estás haciendo mal. Eso es tu parte humana, porque siempre van a haber personas que te van a decir que está bien las cosas y que están mal. Todos tenemos puntos de vista diferentes, y lo que para vos es bueno, para mí puede ser malo, y viceversa. Entonces creo que esa es la parte que más me gusta, más me reconforta, saber que ayuda verdaderamente a otra persona, sin esperar nada a cambio.
lo que menos me gusta, yo creo que hasta el momento no ha habido nada. Ah, bueno, sí. Lo que menos me gusta es que no me pongan atención cuando esté yo enfrente, porque creo que a nadie le gusta estar ahí enfrente y que otra persona esté hablando, cosas que a lo mejor no es del tema y vos sentís que te estás desgastando y que, ah, Dios mío, y que querés ahorcar a las personas. Bueno, eso no es sentido figurado, pero eso, pues, de que sentís de que a veces no es que no valoran tu tiempo, sino que vos decís que, ala, no le llegó el mensaje, pues. Sí, el estar vivo. Fíjate que yo nací a los 7 meses, igual que mi hermana. Y donde me ves, no pareciera, ay, diría, una niña flaquita, no, todo lo contrario. Pero mi mamá, antes de nacer yo, había perdido 2 bebés. Y la verdad que se le hacía muy complicado tener hijos. Entonces yo fui como muy deseada y para que viviera me tuvieron que sacar antes de tiempo de su vientre. Y mi mamá se vio muy mal, yo me vi muy mal. Incluso nací con una pequeña lesión cerebral que creían que se me iba a quitar tal vez de niño y se me quitó hasta adolescente, que tal vez no era muy grande, ¿me entendés? Pero vos sabés que hayas perdido 2 niños, que ves a tu hija así, que vos te ves mal, y entonces cada vez que mi mamá me mira, realmente dice que soy un milagro. Creo que si no tuviera este tipo de experiencia, a lo mejor lo dedicara para hacer otras cosas superficiales. Y no es que digo que salir con tus amigos o qué sé yo, dedicarte a otras cosas, incluso estudiar, no fuera algo productivo. Pero así como uno se alimenta físicamente 3 veces al día y trabaja y le dan recompensa, en este caso dinero por tu esfuerzo, también tenemos que alimentar el alma. Y qué mejor cosa de practicar un servicio que sabes que no solo te va a alimentar físicamente o económicamente, sino que también te va a alimentar interiormente. Es una forma de vida. Bastante. Estoy en pastoral juvenil de parroquia, que es igual jóvenes de diferente, en este caso de mi barrio donde yo vivo, catequesis, que también ya es, pues, sacramental para recibir un sacramento, vida católica, que es formación juvenil, y de vez en cuando le hago a la lectura, así que cuando pasa, pues, sabes, en las parroquias, y hay personas que se preparan para eso, porque no cualquiera puede leer la palabra de Dios, pero proclamarla es diferente. Tenés que prepararte. Que siempre pongan a Dios como centro de su vida, que nunca se arrepientan de las cosas, que asuman sus consecuencias, sean positivas o negativas, y que valoren el amor de sus papás, aunque muchas veces sintamos que ellos no tengan la razón, sí quieren lo mejor para nosotros. Y aunque creamos que nuestros papás, porque hay muchos papás, hay paternidad y maternidad irresponsable, es la familia en la que nos tocó vivir y tenemos que estar agradecidos por eso.